Son, sí, ellos son los cuatro nominados de la casa de los famosos México. Pues bueno, les dije, no iba a funcionar porque obviamente le tenían que quitar demasiados puntos a Jorge y no se dio. Si Nicole hubiera tenido más puntos o si hubieran sido más inteligentes, Poncho, digo, en cierto, Barbie y obviamente, pues Jorge, hubieran nominado a a Wendy Manicola o hubiera nominado a Wendy. Pero obviamente sí va a haber más feo y ya no. Ya mejor dicen, ya que nos toque lo que nos toque. Y al final de cuentas, sí. Es obvio que Emilio va a salvar a Sergio y va a mandar a Barbie y a Jorge para eliminarlo. Obviamente se va a ir Barbie. No hay forma que apoyen tanto a Barbie para que eliminen a Jorge. No hay forma. No hay. No existe. No va a existir nunca. Pero vamos con los nominados. 15 votos a Poncho, tenía 10 y le sumó 5. Si mal no, no es cierto, tenía 9 y le sumó nada más y nada menos que 6. Nicola, Barbie, tenía 8 y le sumaron 5. Sergio, tenía, si mal no recuerdo, estos 6. Y pues Albacete, tenía nada más y nada menos que 5. Por esta razón, ellos son los 4 nominados: Poncho, Barbie, Sergio y Jorge. Recordemos anteriormente que el poder de Nicola nada más servía por si nominaba a Wendy, era la única manera de que servía para algo. Y para todos los que dicen, no, es que era una ruleta truqueada, si hubiera estado truqueada, le hubiera salido un menos a Barbie, que jamás salió y le salió un más. Si hubiera estado truqueada, pues ya no cambiaba nada, porque de todas formas nominó a ellos, o sea, no estaba truqueada y simplemente fue la suerte en su totalidad. Así que dime tú. ¿Qué opinas? Recuerda suscribirte, compartir y darle like. Nos veremos chao chao.